Good evening and welcome to the plenary number three. We have three important topics. Merci. Bonjour. The first one about the cocaine, the second about the axis between gut and brain. This is really el primero sobre la cocaína y sobre la implicación del eje intestinal. Y el último tema, el problema de las vacunas. No las vacunas del COVID, sino con respecto a los opiáceos. Los resultados de la cocaína no son muy buenos, sin duda, pero para los opiáceos es más simple, ¿verdad? Mi colega Amin le va a presentar el primer interviniente. Bien, muchísimas gracias. Estoy encantado de poder presentar con mi compañero y amigo Serge Ahmed, que conocen ya. Es un investigador de la enseñanza, ha hecho toda su carrera en las adicciones. Muy a menudo le hemos llamado para que no hable de las adicciones con el azúcar. Y es gracias a él lo racional científico ha llegado, porque el lobby del azúcar lo hemos descubierto a través de sus trabajos, que efectivamente pues subrayaba este tema. Recuerda el último intercambio que tuvimos, pero sobre todo Serge Ahmed es alguien que se ha impuesto. Es uno de los patrones del modelo animal de la adicción, por lo cual estamos encantados que nos acoja en tu región y que nos haga menos idiota, sobre todo en mi persona, con tus enseñanzas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Amin, por esta introducción. Buenos días a todos. Ha sido un gran placer estar de nuevo aquí con vosotros en mi primer congreso de in situ, como se dice. Todas las intervenciones que hice en los dos últimos años se han hecho a distancia ante mi pantalla de ordenador, con lo cual, aunque no sean ahora muy numerosos, es un enorme placer de tener seres humanos delante de mí. Como Amin lo ha dicho, voy a hablaros de adicciones a la cocaína, en este caso, y voy a intentar hablaros de investigación que hacemos en el laboratorio de bajo la pérdida de control, bajo los efectos de la cocaína, que cuando un individuo tiene algunas opciones, cuando está bajo influencia, todo ocurre como si su capacidad de elección estuviera contraída y se comporta como si únicamente tendría como única salida el tomar droga. Y ya veré que a nivel neuronal, los mecanismos que estamos poniendo bajo observación nos dice que la representación cortical de las opciones se retraen a favor de la toma de cocaína. Pero esto solo bajo cuando se está bajo influencia. Pero antes de llegar ahí, vamos a coger un atajo y un momento con la diapositiva. Una persona que intenta de salir de su adicción, la cocaína en este caso, hace frente al menos a dos dificultades entre las otras dificultades que existen. La primera es quedarse en abstinencia, es decir, no tomar nuevamente droga, lo que es muy difícil. La segunda dificultad es cuando precisamente uno ha roto con su adicción y esa
deseo de volver a tomar cocaína y lo hace es el limitar el consumo cuando precisamente estamos bajo su influencia. Y esto francamente es muy difícil. Y yo voy a hablar de esta pérdida de control cuando uno está bajo la influencia. Y esto nos lleva de nuevo a otro concepto de pérdida de control bastante antiguo, por cierto, definido ya por Jelinek en los años 50. Y os recuerdo, y lo voy a decir con mi maravilloso acento inglés, que definizaba esto en 1950 y decía: finalmente, tras esta definición que acabo de leer, la capacidad está ahí, pero se pierde cuando se está bajo influencia. Esto es lo que nos lleva a uno de los criterios tan importantes que encontramos. Y todas las revisiones de los manuales psiquiátricos y de estadística que hace la Asociación Norteamericana respecto a la definición de la adicción, este criterio, por lo tanto, que uno no es capaz, una vez que uno ha empezado a consumar droga, limitar su consumo como se preveía o se deseaba. Yo lo puedo decir en otras palabras, empecé con una cerveza y me bebí dos botellas. Pues si es con la cocaína y si tengo acceso, pues voy a efectivamente tener esa pérdida de control sobre el consumo. Y vamos a ver cómo interaccionan esas redes que muestran que este criterio está en el centro y en el corazón de todos los demás criterios de la adicción. Y lo encontramos finalmente en muchas adicciones, no solamente con la cocaína, sino también con el alcohol, ¿verdad? Al tabaco, al cannabis, y quizás la única excepción son los opiáceos. Bueno, la idea aquí es, por lo tanto, de decir finalmente que cuando uno está bajo influencia pasa algo en nuestro cerebro que ya no somos capaces de elegir. Cuando tenemos la posibilidad de elección y de no tomar droga, pues no somos capaces de negarnos a su consumo. Y esto nos lleva de nuevo, está muy bien detallado esto en estudios de caso que se ha hecho con el ser humano en laboratorio. Por ejemplo, Carl Hart, entre otros, han sido precursores, y en estas experiencias tenemos individuos que tienen la posibilidad de elegir una base con cocaína o una suma de dinero, por ejemplo. Y es curioso, y es un resultado que se ha podido replicar. Cuando tiene esa elección el laboratorio, al menos tienen la capacidad de evitar la droga y elegir el dinero, el importe de dinero, cuando sobre todo la suma es importante. Sin embargo, digo bien, esto es cuando no están bajo la influencia de la droga y se le pide que tome una decisión, pero cuando al principio de una sesión experimental se le da una dosis de cocaína, en ese momento se van a elegir muchísimo más la droga que la opción alternativa del dinero. Y esto es cierto para una dosis antes de tomar la decisión. Y luego hay una experiencia muy interesante hecho por Phillips en los años 90, que aquí no es una dosis de cocaína, sino con el alcohol. Y cuando la persona puede elegir entre dinero y cocaína y está bajo la influencia del alcohol, elige muchísimo más frecuentemente la cocaína que el dinero. Y veis aquí finalmente que cuando el cerebro está bajo la influencia de la droga, en el momento de elegir, pues se gira automáticamente hacia la repetición de la toma de droga.
como si hubiese una reducción de las alternativas posibles y la persona se ve abocada a elegir la droga. La gran pregunta que nos hemos planteado, ¿cuál es el mecanismo neurológico de esa influencia? Y para ello ha sido necesario ver los modelos animales e intentar reproducir en los animales la situación que observamos en el hombre en laboratorio cuando pueden elegir. Lo que describo aquí es, para la pequeña anécdota histórica, el ámbito de la investigación animal empezó con una experiencia de elección entre chimpancés. Un segundo, que pase la imagen. En los chimpancés, este tipo de monos, a mitad de los años 30, monos dependientes a la morfina, se le daba una elección entre la morfina o un trozo de fruta fresca, por ejemplo. Y digamos que ha sido una experiencia pionera, pues digamos, no ha inspirado la mayoría de las experiencias que se hizo, porque todos estos animales estaban solos en una jaula. Ya hemos tenido que esperar a mitad de los años 2000 para que volvamos a elegir esa opción con los animales. Y fuimos entre los primeros a modelizar esta situación. Y en esta experiencia, nuestros animales tienen la opción, como podéis ver en esta imagen, entre dos palancas. Si le dan a la palanca de la izquierda, tienen una bebida azucarada y que le va a dar un gusto, por lo tanto, que gusta mucho a los animales, pero que no tiene aspecto nutritivo. Los animales no tienen ni hambre ni sed, sino simplemente van a ver este placer asociado al azúcar. Y la otra palanca es una dosis intravenosa de cocaína. Vemos aquí el protocolo. Es un protocolo de procedimiento de elección discreta donde cada 10 minutos los animales pueden elegir entre las dos palancas, y eso varias veces en una sesión. ¿Por qué 10 minutos? Y eso es importante, ya volveré a ello. 10 minutos es el tiempo necesario para que la dosis disponible durante la elección y que los efectos de dicha dosis se pueda disipar hasta el próximo momento donde deben tomar la elección, para que, digamos, los animales no estén bajo los efectos de la cocaína antes de coger el segundo eficacia. Veis aquí que hemos cogido efectivamente unas dosis muy efectivas. Y ahí vemos los resultados muy rápidamente, que cuando los animales están en ese procedimiento que pueden elegir entre una recompensa alternativa azucarada o la dosis de cocaína y no están, digo bien, bajo la influencia de la droga en el momento de elegir, fijaros, pues tienen el mismo comportamiento con los seres humanos. La mayoría de ellos se va hacia la opción, digamos, de la bebida azucarada. Cuando digo bien, no están bajo la influencia de la droga, tienen la capacidad de elegir. Y esto es cierto, sea cual sea la historia de consumo que tienen. Se ha cogido también animales donde se le ha suministrado durante varias semanas, donde han tenido autosuministro de cocaína antes de tomar, digamos, esas decisiones. Paso rápidamente sobre esta experiencia. Esta es una experiencia que se realizó. Y este otro marco se hizo por el grupo de Nevinchen en Baltimore. Y ahí los animales podían elegir entre metanfetamina por intravenosa o heroína, o una breve interacción social con un colega.
y cada 10 minutos podían elegir esto. Pero incluso después de exposición prolongada con metanfetamina, cuando los animales tenían esa posibilidad, ellos, los animales, pues se desviaban de la droga para interactuar con ese amigo, que ya pudiese venir de su propia familia o que fuera extraño, y no marcaba ninguna diferencia. Simplemente para decirlo, que esa capacidad de elección se generaliza, cual sea la forma que se le ofrezca a los animales, ya sea una bebida azucarada o la posibilidad de interactuar con uno de su especie. Muy rápidamente, porque no puedo entrar en los detalles, porque hemos hecho toneladas de experimentación, los resultados que yo he mostrado se puede generalizar, sea cual sea la droga que se le proponga, ya sea cocaína, metanfetamina, heroína, alcohol, opiáceos de síntesis. Esto aún no se ha hecho con el cannabis y quizás se debería hacer. Pero digo bien que cualquiera que sea la historia de los animales, que tenga una experiencia limitada en el consumo de droga, o que nunca la haya tomado, o que tenga mucha experiencia y que han desarrollado diferentes síntomas de elección, siempre los animales, cuando no están bajo los efectos, prefieren la recompensa alternativa, sea cual sea. Ya sea incluso con el sexo de los animales, no tiene diferencia ni tampoco con los adultos, se ha visto, o con los jóvenes. Por lo tanto, en el momento del cuidado, aunque tenga una experiencia de consumo de droga varias semanas prolongada, pero cuando no está bajo los efectos, sí que cogen la otra vía. Y esto, si sigue haciendo los test durante semana, no van a tomar droga y se van a ir a la recompensa alternativa. Lo que demuestra perfectamente que cuando los individuos no están bajo influencia, tienen esa capacidad de desviarse de la droga para coger la otra vía, que es la de la recompensa. Esto digo bien, fuera de influencia. Veamos ahora aquellos que están bajo la influencia de la cocaína. Para poder probar esa hipótesis y responder a esta cuestión, hemos desarrollado una experiencia en la cual, algunos minutos antes de la elección, se le ha dado una dosis intravenosa de cocaína. Por lo tanto, no estaba ni señalado ni dependiente del comportamiento. Simplemente se le ponía bajo la influencia de la droga en el momento de hacer la elección. Y cuando hicimos esto, observamos que hemos cambiado completamente la capacidad de los animales y que antes de la elección empujábamos incluso los animales a ir desde la opción posible a la droga, y casi todos se iban hacia la droga. No sé si os puedo mostrar aquí, este efecto de la influencia es inmediato, no hay aprendizaje. En el momento que pone el animal bajo influencia, ya veis el cambio de comportamiento y de preferencia, y ese cambio dura tanto tiempo que mantiene esa interrupción de capacidad, pero en cuanto interrumpe la dosis, la preferencia vuelve hacia la recompensa alternativa, lo que demuestra perfectamente que es la influencia de la droga en el momento de la elección lo que determina qué es lo que va a hacer el animal. Aquí es simplemente una variante de la experiencia para mostraros la rapidez de la influencia. Entre los 8 primeras opción estaba hecho con animales que no tenían influencia y las otras 8 era bajo la influencia de una dosis de cocaína. Pues veis que desde la primera dosis pasiva ya vemos el cambio de preferencia, que al cabo de la segunda es ya máxima. Es muy rápida, por lo tanto, ese cambio de comportamiento. Y lo que hemos intentado hacer entonces ahora es ver a nivel neuronal
¿Cuál es finalmente, qué es lo que se puede decir de esta influencia de la droga y cómo se puede explicar a nivel neurológico? En un primer tiempo lo que hemos hecho, y esos son los trabajos del doctor Carguillem, y ha desarrollado todo las series de las actividades eléctricas dentro del cerebro. Y os recuerdo rápidamente que el córtex mitofrontal es la parte frontal y que está implicado en la toma de decisiones y todo lo que se considera. Son las diferentes opciones, la atribución de valores a la elección. Y lo que ha hecho es registrar las neuronas en esa región cuando los animales estaban eligiendo entre una recompensa alternativa o una dosis de cocaína. Y muy rápidamente, lo que ha podido poner en evidencia es que la neurona en el córtex vitofrontal empieza a liberarse cuando los animales toman la decisión de darle a la palanca para tener una dosis de cocaína o de recompensa alternativa. Y ha podido observar tres tipos de neuronas. Las neuronas que van a entrar en actividad específicamente cuando los animales van a elegir droga, y le llamamos la neurona cocaína. Otras neuronas que va a entrar específicamente cuando los animales van a buscar la recompensa alternativa, y ahí también ha observado neuronas que se activaban para las dos opciones, y vamos a dejar esas neuronas de momento de lado por ello. El punto importante es que cuando miramos cómo estas neuronas interactúan y están en el momento de la elección, vemos que cuando los animales no están bajo influencia, es la población neuronal que va hacia la recompensa alternativa la que se activa más allá de aquellas que dan la posibilidad de la opción de la cocaína. Sin embargo, cuando los animales están bajo la influencia de la cocaína, tenemos un patrón inverso. Y cuando vemos la actividad de las dos poblaciones justo antes de la elección, una disminución de la neurona que va hacia la recompensa está mucho más inhibido que aquellos neuronas que buscan la cocaína o que activan la cocaína. Lo que hemos podido poner en evidencia, por lo tanto, y a través de criterios electrofísicos, hemos podido separar las neuronas de la mayoría de las neuronas son de proyección que va a dar influencia en otros lugares del cerebro y otra más bien neuronas inhibidoras. Y hemos visto que durante la influencia de la droga, la neurona piramidal se inhibe cuando las otras son muy activas, ¿de acuerdo? Con esta idea que las interneuronas van a pilotar, digo bien, la actividad de estas poblaciones a favor de la población de la cocaína. Por tanto, hemos confirmado este resultado mediante experimento, y para ello hemos marcado la neurona de las orbitofrontales y hemos podido poner en evidencia que cuando estas neuronas estaban activadas, cuando los animales están bajo influencia de la cocaína y no la otra neurona pilota. Por tanto, hemos podido confirmar a través de ese análisis y precisamente mediante la fluorescencia. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Pues es tomar el control de la actividad neuronal de esa interneurona para intentar, estamos desarrollando estrategia basada en el hecho sobre que las neuronas piramidales y las interneuronas no expresan del mismo modo, diferente categoría. Entonces, nos vamos a servir de estos perfiles de expresión para buscar concretamente las interneuronas y puedan expresar canones iónicos sensibles a la luz que vamos a poder luego manipular, ya sea por inhibición o por activación, para ver si podemos simular el efecto de la cocaína sin influencia de la cocaína o
inhibirlos en el momento que están bajo la efecto de la cocaína para ver si podemos bloquear sus efectos. No estamos aún ahí, pero el doctor Guillem lo que ha conseguido hacer es que nuestro método de selección efectivamente consigue y se puede hacer funcionar esta interneurones como nosotros lo deseamos, lo cual es una buena partida para experimentaciones que hagamos en el futuro. Esto para enseñarles cómo podemos manipular la actividad neuronal gracias a la optogenética. Vemos dónde inhibimos las neuronas piramidales y vemos cuál es el efecto que eso produce con los animales. Y los primeros resultados nos muestran que cuando inhibimos, de forma no específica las poblaciones de neuronas, vamos a favorecer hacia la droga y cae muy bien porque cuando están bajo la influencia de la droga, efectivamente hay una fuerte inhibición de las demás neuronas. Y para concluir, entonces, finalmente, hemos podido poner en evidencia cuando los individuos están bajo la influencia de la droga. Esto interfiere con mecanismos neuronales que son importantes en la elección, con la idea que reduce, si lo digo, lo puedo decir, las opciones del individuo, dándole el sentimiento que aunque objetivamente tiene opciones, que finalmente la única opción posible es volver a tomar droga cuando está bajo los efectos. Y esto nos permite de definir y, digamos, será más a mayor alcance o mayor con más tiempo, es buscar esa influencia de la cocaína sobre la elección. Y esto es lo que yo mostraba, es que el tratamiento ideal sería bloquear esta influencia de la droga sobre la elección. Y si fuéramos capaces de hacer esto, finalmente, la primera dificultad, que es la de quedarse en abstinencia, ya no sería tan importante, porque incluso si los individuos rompen la abstinencia tomando de nuevo drogas, si somos capaces de controlar esa capacidad, podremos limitar el consumo de droga e incluso evitar recaídas posteriores. Bueno, he terminado aquí. Le agradezco mucho su atención. ¿Está la doctora Comer online? Yes, I'm here. Sí, aquí estoy. Hello. I am happy to introduce to you. Estoy encantado de presentar aquí a la doctora Sandra Comer, que es profesora de neurobiología en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Columbia. Se licenció en la Universidad Vanderbilt y se doctoró en la Universidad de Michigan. Investiga sobre modelos preclínicos de uso de drogas. Trabaja en la división de trastornos de consumo de sustancias y su investigación se centra en los ensayos clínicos de los tratamientos del trastorno de uso de opioides, OUD, y también en la evaluación de el consumo comparativo de medicación prescrita. La doctora Comer ha sido presidente del Colegio de Dependencias en Estados Unidos y ha investigado ampliamente sobre el trastorno de uso de opioides. Actualmente trabaja en la CPDD. Forma parte del panel de expertos de drogodependencias y ha realizado más de 150 publicaciones sobre el trastorno de uso de opioides, OUD. Muchísimas gracias, doctora Comer. Paso la palabra. Adelante.
The line is yours, Dr. Kammer. You can start your Doctora Kammer, adelante. Muchas gracias. ¿Ponemos el vídeo ahora? Pensaba que se iba a proyectar desde ahí, pero puedo hacerlo yo. Hola, me gustaría agradecer a los organizadores esta oportunidad de presentar nuestro trabajo. Siento mucho no estar ahí en persona. Espero que disfrutemos todos de la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a hablar hoy sobre las vacunas en el tratamiento del trastorno de uso de opioides. Este es el equipo investigador. Se trata de vacunas desarrolladas por el doctor Marco Pravetoni y sus colegas de la Universidad de Minnesota, como vemos aquí. Toda la investigación original que presentaré hoy ha recibido el apoyo de NIDA. Podemos preguntarnos por qué nos interesa el desarrollo de vacunas cuando tenemos medicación eficaz para tratar el trastorno de uso de opioides y las sobredosis. Vamos a hablar de las ventajas clínicas, algunas preocupaciones potenciales y algunos obstáculos regulatorios. La idea es que una serie de inyecciones a lo largo de distintos meses permitan lograr una producción de anticuerpos máxima. En una persona que ha sido vacunada, si decide de nuevo consumir oxicodona, por ejemplo, esta es la vacuna que se ha desarrollado, entonces los anticuerpos generados lo que van a hacer es atrapar la oxicodona y no permitir que llegue al cerebro. Esa es la idea general subyacente. Empezamos a trabajar con dos vacunas, una que se centra en la oxicodona y otros opioides químicamente similares. También trabajamos con una vacuna de morfina ante la heroína. La idea, de nuevo, es lograr una vacuna multivalente para la oxicodona, la heroína, el fentanil y sus análogos. Y también todo lo que pudiéramos añadir a esta lista, por supuesto. Quisiera recordar que ya nos toca vacunarnos contra la gripe, no lo olvidemos. Bien, aquí tenemos los mecanismos de acción, así es como funcionan estas vacunas. Vamos a ver aquí los niveles de oxicodona, vemos que aumentan en el suero y en el cerebro se reducen a dosis altas y bajas de oxicodona. Y estas son las reducciones que se logran potencialmente. Bien. En estos animales vacunados no se desarrolla la oxicodona en comparación con los controles. Observamos entonces el efecto de esta vacuna. ¿Cómo encaja la vacuna en las opciones de tratamiento en el trastorno de uso de opioides? Hay que tener en cuenta que podemos tener un consumo recreativo de opioides por vía oral. Se puede pasar luego a un consumo intravenoso, intranasal. Y luego se puede estar interesado en una medicación de mantenimiento con buprenorfina. Este suele ser el ciclo y luego se puede producir una recaída. Entonces pasamos de un consumo recreativo, lúdico, a un consumo diario. También se puede utilizar como medicación de tratamiento y una especie de red de seguridad en pacientes que recaen.
En todas estas fases, la vacuna puede utilizarse para evitar sobredosis fatales o no. La vacuna puede prevenir el desarrollo del trastorno de uso de opioides, puede utilizarse como medicación única, como medicación que evite recaídas y también puede evitar las sobredosis fatales. En cuanto a los puntos fuertes o los elementos positivos y negativos de estas terapias, bueno, sabemos que estos dos enfoques son eficaces. No hemos probado todavía la vacuna. En cuanto a la transición a partir de la heroína, por ejemplo, o la metadona, el fentanil. Si observamos la naltrexona de liberación sostenida, vemos que podemos desintoxicar a los pacientes. En cuanto a la vacuna, no necesitamos desintoxicarlos, lo cual es un punto importante. Existe riesgo de sobredosis y de recaída en los dos primeros casos. Con la vacuna evitaríamos esa preocupación. Normalmente, en los dos primeros enfoques se logra un buen cumplimiento y un seguimiento de la medicación. Veremos lo que ocurre con la vacuna. Vemos que, por ejemplo, en cuanto a conveniencia, en el caso de la metadona es difícil porque los pacientes tienen que ir a la clínica diariamente para obtener su metadona. Esto puede evolucionar, por supuesto. Ha evolucionado ya con la pandemia de la COVID. Ha habido una relajación de las restricciones en la prescripción de metadona, por ejemplo. En la naltrexona, por ejemplo, pues parece que encaja bien, que conviene a los pacientes. Veremos a ver qué ocurre con la vacuna. En el primer caso puede haber un riesgo de diversión, de mala utilización. No existe ese riesgo con la naltrexona y tampoco con la vacuna. Con el enfoque agonista sí que hay y se produce un deterioro cognitivo, que no, esa sedación no se produce en los dos últimos casos. En el primer enfoque agonista hay un riesgo de depresión respiratoria que no existe en los otros dos casos, y en el primer caso hay riesgo de seguridad en los niños, pero no en los otros dos enfoques. Bien, ¿cuáles son las preocupaciones que tiene la FDA respecto a la vacuna? Principalmente el potencial que tiene la vacuna de bloquear los péptidos endógenos, el potencial también que tiene bloquear los efectos de recompensa de los opioides, pero no los efectos depresores respiratorios. Eso no creemos que sea preocupante, porque los opioides no llegan al cerebro, va a bloquear los dos efectos. También se preocupa por el uso compensatorio de los opioides, que resultaría en una mayor toxicidad. Esto es una preocupación, por ejemplo, con la naltrexona, pero no es una preocupación clínica real. No creemos que esto pase con la vacuna tampoco. También se preocupan por la farmacokinética y farmacodinámica de los opioides en los individuos vacunados. También enfatizan mucho y nos han dicho en numerosas ocasiones que tenemos que probar la vacuna en la población de estudio, y por lo tanto el diseño de nuestro estudio clínico tiene que ver con la seguridad precisamente. Se trata de un estudio en fase 1, estamos midiendo también la respuesta inmune, es el segundo objetivo, y también queremos medir la eficacia preliminar. Estamos analizando, por lo tanto, distintos elementos en cuanto a eficacia en este sentido. Vemos aquí los participantes, que son varones, mujeres de 18 a 59 años, que cumplen criterios DSM-5 de trastorno de usos opioides, no buscan tratamiento para su drogadicción. Estos son los criterios de exclusión, que el opioide elegido sería la oxicodona o opioides estructuralmente relacionados,
como el fentanil y la heroína. Otros criterios de exclusión serían alergias, sensibilidades o contraindicaciones relativas a los opioides o componentes de la vacuna. También son criterios excluyentes el VIH, la tuberculosis activa, enfermedades inmunocomprometedoras y también reacciones adversas previas a la vacuna, como incluyendo también el síndrome Guillain-Barré y también el uso de esteroides, antihistamínicos y otros elementos inmunosupresores 30 días antes a la administración de la vacuna. Aquí vemos el diseño experimental. Cada sujeto será su propio control antes de la vacunación y después también repetidamente tras la vacunación se realizarán evaluaciones. Entre grupos también habrá variables, la dosis de la vacuna, por ejemplo. Vamos a ensayar al como control y distintas dosis. Randomizaremos de forma activa o control. Y esto en los dos niveles de dosificación. Habrá periodos ambulatorios y no. Durante la primera fase se administrarán las siguientes medicaciones y dosis, oxicodona, como vemos aquí, fentanil y placebo. Los participantes reciben estas dosis de manera intranasal. Y el estudio se realiza clínicamente en la Universidad de Columbia, también en CliniLabs. Se realizará la monitorización de las respuestas inmunológicas y farmacokinéticas en la Universidad de Minnesota. Aquí vemos el programa de vacunación de cada participante, es lo que estamos haciendo ahora. De hecho, se administran una serie de vacunas cada 3 semanas inicialmente y luego se recibe una vacuna de refuerzo 18 meses después. Tenemos 3 periodos intrahospitalarios aquí. Después de la tercera vacunación, por ejemplo, ahí es donde esperamos ver ya en buenos niveles de anticuerpos y de nuevo aquí cuando mediremos los efectos de la oxicodona al final. Los periodos intrahospitalarios administrarán morfina oral que no interactúa con la respuesta a la vacuna y también se mide la oxicodona intranasalmente y también la heroína. Esos son los datos previos. Esto es lo que esperamos ver. Son datos que recogimos hace tiempo ya. Aquí vemos los distintos niveles que se van produciendo frente al control. Lo que esperamos ver, esto sería antes de la vacunación y después de la vacunación. Esto es lo que esperamos ver, una supresión de oxicodona, pero ningún cambio en el caso de la heroína. Uno de los retos a los que nos enfrentamos con este enfoque sería la variabilidad entre interindividuos en cuanto a la respuesta. Ha habido un par de otras vacunas que también se han ensayado clínicamente, como las vacunas de la nicotina y la cocaína. Y todos estos enfoques fallaron en los ensayos clínicos. Mostraron, los investigadores que realizaron los exámenes observaron que el 30% de los participantes inmunizados
presentaron una respuesta clínica buena. Ese 30% que aparece aquí, que tiene una buena respuesta inmune, muestra una reducción del consumo de cocaína y de tabaco. En general, sin embargo, hay demasiada variabilidad, hay personas que no desarrollan ninguna respuesta de anticuerpos en absoluto. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo en nuestro estudio es intentar encontrar un biomarcador que nos permita identificar a los participantes que pudieran responder bien a la vacuna, pero de manera previa. Nos centramos ahora en las células B y T y en las respuestas antes de la vacunación. Analizamos los efectos de la vacuna en estas células y vemos si están correlacionados con una buena respuesta en términos de anticuerpos y la eficacia, por supuesto, de la reducción de la distribución de la droga al cerebro y también el efecto que tiene en el comportamiento. Voy a mostrar ahora algunos datos con los que contamos. Son datos recogidos en roedores. Aquí vemos la eficacia óxica LH para bloquear la oxicodona en el cerebro. Estos son los niveles cerebrales de oxicodona en animales control frente a los vacunados. Y vemos que aquí hay gran variabilidad en cómo funciona la vacuna, en el efecto de la vacuna, en definitiva. Esto es después de la vacunación. Vemos los anticuerpos frente a la eficacia. Vemos los que más títulos de anticuerpos tienen reducen la oxicodona en el cerebro. Lo que vemos aquí, lo que nos dicen los marcadores es que los animales que muestran actividad de células B específica de la oxicodona tienen niveles diferentes de los que muestran las mejores respuestas en términos de evitar que la oxicodona llegue al cerebro. Estos datos son muy interesantes porque quizá podamos utilizarlos como medición de la posibilidad de que un paciente responda a la vacuna. Estamos recogiendo análisis de sangre de individuos diagnosticados con trastorno de uso de opioides. Lo estamos haciendo en un laboratorio de Alemania también. En los que medimos la frecuencia de las células B y su actividad. Lo que estamos demostrando aquí es que los individuos, en comparación con los que tienen trastornos de uso de opioides, tienen un mayor número de células B. Y este cambio en la actividad está correlacionado con los niveles de citoquina, tanto en el primer caso como en el segundo, en los pacientes con trastorno de uso de opioides. Por lo tanto, los niveles de citoquina están reducidos en pacientes con el trastorno. Lo que hemos descubierto también es que los niveles de citoquina parecen estar correlacionados con el consumo de heroína en pacientes con trastorno de uso de opioides, obviamente no en los que no tienen el trastorno porque no consumen opioides. Pero muchas de estas citoquinas que analizamos presentan esa correlación positiva. Hay mayores niveles de citoquina con un mayor consumo de heroína. Lo que
esperamos ver es que hay una gran variabilidad en las células B específicas de la oxicodona en usuarios o consumidores de opioides actuales. En comparación con el control, vemos que la expresión de la citoquina está suprimida en individuos con el trastorno de uso de opioides. La cantidad de heroína está positivamente correlacionada con la expresión de citoquinas y la actividad de células B, la expresión de citoquinas y el uso de opioides pueden ser útiles como biomarcadores para predecir la eficacia de la vacuna. Y si todo esto es así, se puede utilizar como una manera de identificar los pacientes antes de la vacunación para saber si realmente sus pacientes van a responder bien. Me gustaría dar las gracias a todo el equipo de laboratorio. Les agradezco mucho su trabajo y que me hayan facilitado estos datos para compartirlos aquí. Este es el laboratorio de la Universidad de Minnesota. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Sandra. Muchas gracias. Sandra, muchas gracias. Tenemos aquí todavía algunos minutos para preguntas. Vamos a hacer primero las preguntas a Sandra Comer, porque se encuentra lejos, y luego podemos continuar con el resto de oradores aquí en Biarritz. Bernard, muchas gracias. Gracias por esta estupenda presentación. Me gustaría hacer dos preguntas. La primera es que supone que hay estructuralmente similitudes entre la oxicodona, la heroína, y en términos de reconocimiento molecular eso es poco probable. Por lo tanto, si queremos lograr una vacuna contra la oxicodona, no hay problema, no vamos a reconocer la heroína y probablemente menos otros elementos. Esa es mi primera pregunta. La segunda sería, ¿qué piensa usted en cuanto que será la duración de la acción de los anticuerpos contra la oxicodona? ¿Cuánto duran? ¿Y cuál es la duración de la inmunización? Muchas gracias. Lo lamento. No sé si ha habido una pregunta, pero necesitaría traducción porque no tengo cascos. Lo lamento. Sí, vamos a intentar traducir esa pregunta. Rafael, adelante. Sí, la primera pregunta es si supone que hay que tener teniendo en cuenta las características moleculares del fentanil, la heroína, la oxicodona y las fórmulas moleculares de estos casos son tan diferentes como espera, por lo tanto, que la vacuna sea capaz de producir anticuerpos frente a la oxicodona y frente a otras moléculas tan distintas como la heroína o el fentanil, por ejemplo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la duración prevista de la inmunización que se logra? Muy bien, muchas gracias por esta pregunta. Sí, tiene razón, por supuesto. La vacuna se centrará en una estructura química particular. La vacuna de la oxicodona es eficaz para bloquear esas moléculas y es químicamente y para también opioides similares, por supuesto, y no genera respuesta frente a la heroína o el fentanil, por ejemplo. Eso es cierto. Por eso la vacuna multivalente, ese concepto, es hacia donde nos dirigimos y necesitaríamos una vacuna contra la oxicodona, otra contra el fentanil, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos también otros opioides que tienen estructuras químicas diferentes, entonces necesitaríamos otra vacuna para esa sustancia en concreto. Sí, si queremos utilizar este enfoque, por supuesto. Ese es el reto
en términos de desarrollo de vacunas para los opioides, porque todos se centran en el inmunorreceptor, pero tienen distintas estructuras químicas. Esa es la parte negativa de este enfoque. La parte positiva sería que también podemos desarrollar una vacuna multivalente que incluya otras drogas. Nada nos impide lograr una vacuna para la cocaína, para la metanfetamina, y que todo sea o sirva para generar una vacuna multivalente. El concepto es como el de la vacuna de la gripe, ¿no? Que ataca distintos virus, y cada año no sabemos, o sea, lógicamente, cuál va a ser el dominante. Y podemos imaginar, ¿no?, qué componentes de la vacuna de la gripe se utilizarán ese año. Este es un concepto similar a ese, realmente. En cuanto a la segunda pregunta, ¿me la pueden recordar? Sí, la duración de la inmunización lograda. Sí, cierto. Imagino que lo que se quiere saber es cuánto dura la respuesta de los anticuerpos. No lo sabemos aún con seguridad, pero esperamos que la eficacia al menos dure varios meses. Esa es nuestra esperanza, desde luego. Estamos midiendo ahora el tiempo de respuesta de anticuerpos en nuestro estudio, hasta 2, 3, 4 meses después de la última vacuna. Y esperamos que si, por ejemplo, alguien se vacuna sabemos por los ensayos clínicos que se han realizado con metadona, etcétera, que la recaída suele ser del 50% pasados 6 meses. Entonces, si alguien se vacuna, teóricamente tendrá protección por los anticuerpos que están en su sistema. Entonces, esperamos que nos permita una ventana de tiempo en la que podamos recuperar a los pacientes y ponerlos en tratamiento. Y sirve de protección frente a sobredosis fatal o no, porque tienen esos anticuerpos circulando por su sistema. Ese es nuestro objetivo y nuestra esperanza, desde luego. Por supuesto, necesitamos realizar estudios de fase 2 y 3 con la vacuna. Ese sería el siguiente paso, realmente. Muchas gracias, Sandra. ¿Hay preguntas? Después de estas dos excelentes preguntas planteadas aquí, ¿hay preguntas para Rafael, por ejemplo, respecto a su presentación? Sí, nos has mostrado la transferencia de déficit cognitivo del ser humano al animal. Me gustaría saber si se puede transferir el lenguaje, es decir, funciones cognitivas un poco positivas, ¿no? ¿Qué te parece esto? Transferencia de capacidades cognitivas humanas a los animales. ¿Todo está en la microbiota? No, en absoluto. Yo creo que es fácil poner en evidencia un efecto negativo sobre la memoria, un efecto negativo sobre el comportamiento. Partimos de una base, disminuimos esa base, es fácil disminuirla, pero por contra, lograr una respuesta que mejore la memoria utilizando este procedimiento, yo no digo que sea imposible, por supuesto, pero yo creo que va a ser lo más difícil. Estoy convencido de ello. Gracias. Sí. Rafael, en lugar de transferir microbiota a un ser humano, a un animal, si conocemos el proceso de
de los precursores, podemos hacer inhibidores de enzimas, porque eso sería un proceso enzimático y permitiría evitar. El orador no termina la pregunta. Sí, por supuesto, es la respuesta. En primer lugar, identificaremos la microbiota, luego ver cuál es el metabolito. Y, por supuesto, si en lugar de introducir la bacteria, introducimos el metabolito o la enzima que va a permitir que el metabolito sea esté protegido. Por supuesto, totalmente de acuerdo con eso. ¿Más preguntas? Una pregunta para Serge. Muy bien. Está muy bien que estés ahí, Bernard, para plantear preguntas. Bueno, igual estoy monopolizando un poco el micrófono. Me ha impresionado mucho el concepto presentado. ¿Cómo es el título? Reducción cortical de las opciones durante el proceso de elección. ¿No? En esta técnica, ¿dónde queda la selección natural de las endorfinas? Pues sabemos que son funciones de recompensa, ¿verdad? Bueno, esa es una muy buena pregunta. También hemos ensayado la influencia, no de las endorfinas, de un opiáceo en el momento de la decisión, cuando hay que elegir entre una recompensa alternativa y la heroína, por ejemplo. Y hemos obtenido un perfil opuesto, es decir, de momento solo lo hemos ensayado con una recompensa alternativa edulcorada, ¿de acuerdo? Y cuando ponemos a un animal bajo la influencia de la heroína en el momento de la decisión, tiene que decidir entre la heroína y una bebida azucarada, en realidad reforzamos la elección de la alternativa, no va hacia la droga. Entonces, si utilizamos dosis incluso muy altas de heroína, dosis que no se suelen utilizar con animales, pero que son dosis fuertes que el ser humano va a utilizar. Cuando se le ofrece al animal elegir entre esa alta dosis de heroína y tienen un acceso continuo a esa bebida azucarada, vemos un perfil muy interesante realmente. Los animales, de hecho, toman esa dosis alta durante 40 minutos, están colocados cuando salen de la influencia de la droga. Beben mucha bebida azucarada, consumen una cantidad anormalmente alta y una vez que han bebido vuelven a tomar una alta dosis de heroína y repiten el ciclo durante horas y horas. Y al final el volumen bebido es casi 5 veces el volumen que suelen beber a lo largo del día. Entonces, si lo probamos durante mucho tiempo, tiene consecuencias negativas sobre su fisiología, porque es un consumo de bebida azucarada excesivo el que presentan. Y hablando con personas que me hicieron observaciones muy interesantes, porque me invitaron a analizar estos experimentos de toma de decisiones en Burdeos. Hay personas que dicen que las personas que están sometidas a la metadona tenían tendencia a poner demasiado azúcar en el café. Eso nos decían cuando visitamos aquella institución en Burdeos. Entonces, la norma adoptada controlar un poco esa dosis de azúcar. Entonces, al contrario de lo que ocurre con el estimulante, lo que hacemos es reforzar la decisión de esa alternativa. En ese contexto, en cuanto a bebida azucarada, por supuesto, si la recompensa alternativa, esa recompensa es una interacción social o una dosis de heroína y le dejamos elegir, prefiere la interacción social a la heroína y no sabemos qué elegiría si estuviera bajo influencia de la heroína. Yo creo que quizá en ese caso elegirían una dosis de heroína, pero no se ha realizado ese experimento. Entonces no sabemos lo que ocurriría y tampoco sabemos lo que ocurre a nivel del cerebro cuando están bajo la influencia de la heroína en el momento de tomar esa decisión realmente. ¿Bruno? Sí, buenos días, buenas tardes, mejor dicho, una pregunta para el doctor Hamed respecto a la toma de decisiones.
ha comentado que la corteza orbitofrontal interviene a distintos niveles y según distintas células que intervienen, células más sensibles a la cocaína y otras que lo son menos. Entonces, la elección de la cocaína favorece la toma de decisión hacia la acumulación o la exageración, mejor dicho, de ese consumo de sustancias. Y una pregunta que me planteo es, ¿cuál es la naturaleza de esas células piramidales? ¿O cuál es la naturaleza de esas células en definitiva? ¿Se trata de células, dopaminérgicas, quizá, serotoninérgicas? También indica el papel de otras células. Entonces, esa es mi pregunta. Si las células piramidales se utilizan el glutamato como neurotransmisor, son células de proyección. Por lo tanto, a nivel de la corteza orbitofrontal sabemos que las regiones, las células que estamos registrando, envían proyecciones a una región muy particular del estriado dorsal, es la región central. Y entonces, su función en la actualidad no es muy conocida, pero está implicada en la selección de acciones. Cuando tenemos que tomar una decisión, es decir, ir a pulsar el botón de la izquierda o el de la derecha implica una decisión. Y la toma de decisión que se realiza a nivel de la corteza orbitofrontal. Hay células que se pegan a la cocaína que van a ser dominantes, van a influir más en esas células del estriado dorsal que van a controlar esa decisión de ir a la derecha o a la izquierda para recibir una dosis intravenosa de cocaína. Entonces, sabemos que estas dos poblaciones utilizan el glutamato. No conocemos su fenotipo molecular, es posible que haya diferencias moleculares entre estas dos poblaciones. Si fuéramos capaces de identificar la firma molecular de las células que finalmente van a codificar preferencialmente por la cocaína, podríamos llegar a poder intervenir de manera selectiva sobre esas células, pero de momento no estamos ahí. ¿Estamos hablando de colaboración celular? Células que van a ser más favorecidas en el caso en que se utilice la cocaína frente a otras colaboraciones en una estructura de la corteza orbitofrontal. Sí, por supuesto, hablamos de eso. Por eso las interneuronas son importantes, porque hay mucho menos, son mucho menos numerosas que las piramidales, pero esas células piramidales muestran fenómenos de inhibición relativamente dinámicos que pueden implicar el hecho de que una población predomine sobre otras en el momento de la decisión y incline la balanza en un sentido o en otro. Bajo la influencia de la cocaína, pues eso es lo que tenemos que analizar, eso es lo que estamos haciendo en la actualidad. Esas interneuronas tendrían prioridad sobre otras neuronas que permitirían o fomentarían la elección de la cocaína. Eso es algo que tenemos que analizar. ¿Y cómo ocurre todo esto dinámicamente? No lo sabemos, aún no lo sabemos. Muchas gracias. Una última pregunta, porque tenemos que respetar la pausa para las siguientes sesiones. Y una pregunta para Serge respecto a la corteza orbitofrontal. Me gustaría saber si la administración pasiva de cocaína ocurre por impulso. ¿Se ha analizado si, por ejemplo, con un agonista dopaminérgico ocurre lo mismo? O hay, bueno, la cuestión es, ¿se trata de algo puramente de la región cortical o no? Bien, un experimento interesante sería inyectar la cocaína directamente en la corteza orbitofrontal para saber de esa manera si la acción o esta influencia es local a nivel de esa corteza orbitofrontal e implica
una cosa u otra. Es decir, la inervación serotoninérgica en roedores o dopaminérgica de la corteza orbitofrontal está muy diseminada, pero esa zona está muy inervada por serotonina. Podríamos imaginar, efectivamente, que al implicar la serotonina en la corteza orbitofrontal activará la preferencia por una decisión u otra. Desde luego, podríamos antagonizar, hay distintos tipos de receptores serotoninérgicos en esa zona, pero eso sería el objeto de otros experimentos, habría que realizarlos. Vamos a interrumpir esta preciosa sesión, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, Sandra, por estar ahí desde Nueva York. Gracias, Rafael. Gracias, Serge. Gracias a todos. Desde luego, gracias a ICRO por estar aquí. Vamos ahora a pasar a la pausa. Muchísimas gracias.